El gobierno egipcio mantiene que el asesinato del italiano Giulio Regeni, de 28 años, estudiante de la Universidad de Cambridge, fue un acto aislado de delincuentes comunes. Los padres de Regeni definen la posición oficial egipcia de pantomima y denuncian a la policía de Egipto como responsable de la tortura y asesinato de su hijo.